dolor porque cuando cierra un local gastronómico tantos años, la verdad que entiendo la preocupación porque uno está en la actividad y cuando tiene que decidir algunas cuestiones, decisiones de ese tipo, la verdad que es dolorosa porque es un ingreso que se pierde y bueno, una cantidad de gente que queda sin trabajo. Por un lado. Por el otro, la situación que atraviesa nuestra actividad es una situación preocupante en razón de la cantidad de, no solamente del tema de lo que hoy está en agenda, que es el tema de las tarifas, el aumento del agua, el aumento del gas, que se va a venir, que hay que ver cómo se instrumenta, pero preocupa lo que nosotros venimos hace mucho tiempo analizando y trabajando y haciendo anunciaciones, que nosotros tenemos un 40% de impuestos. Nuestra actividad es una actividad que, hablando de agenda de lo laboral, la verdad que no en cuanto a escala de inversión, pero sino en cuanto a cantidad de personal que se toma, es importante. Y entonces, cuando se hace lo que nosotros decimos un combo explosivo, cuando los números no cierran, sumado este aumento de las tarifas, se hace muy difícil. Aparte, la gastronomía también tiene otro costo que es muy importante, el costo de los alquileres, que a veces tiene, entre comillas, digamos, una cuestión con el propietario que defiende su capital, pero la gastronomía tiene mucho que ver en el lugar ese, por una cuestión de clientela, de costumbre. Bueno, hay una cierta preocupación que nosotros lo venimos visualizando hace un tiempo, no es de ahora. Estas cuestiones, todo es detonante cuando hay un aumento tan desmedido con el tema de la EPE que nosotros tenemos que evaluar, que acá estamos hablando de que los montos que se van a cobrar de la EPE son montos devengados, que nosotros ya construimos unos costos con anterioridad. Y la verdad, ahí ya hace mucho más difícil porque uno ya, digamos, consumió. ¿Tienen temor por lo que pueda pasar, porque se pueda replicar el cierre de otros locales? Nosotros lo que vemos es cambios automáticamente de manos muy, muy, muy frecuentes. Muchos negocios cambian de mano rápidamente. O sea, hay esquinas que se han cerrado 2, 3 negocios y cambiaron de mano. Eso lo vemos a diario. Cierres masivos no vemos. Lo que pasa es que muchos jugadores entran en la actividad sin saber, seducen por estas circunstancias y luego, automáticamente al año, cuando ven que es complicado llevar un establecimiento gastronómico, porque nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo y hace muchos años, en la agenda de llevar un establecimiento gastronómico es complicado, lleva una complejidad muy importante y una demanda muy importante de parte del titular hacia el desarrollo de la actividad.